Hoy vamos a tener la tercera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 390. Sí, volverá a versar exclusivamente sobre Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, porque es básicamente lo que se está preparando por todos lados. Hay guerra, sí, pero aún hay más tambores de guerra, porque mucha más cosa va a venir aún. Y lo vamos a ver, desde luego que lo vamos a ver. Vamos a empezar. pues reanudamos esas noticias que tienen que ver con estos fines de los tiempos. Fines, sí, sí. Porque todo esto ya está llegando a su final. Y vamos, como no, a mostrar estas últimas noticias que han ido transcurriendo, ya veis, desde el 20 de mayo hacia hoy mismo, hasta hoy mismo. Rusia, decepcionada por recientes comentarios israelíes. Fijaos una vez más. ¿Qué tensión está empezando a haber entre Rusia e Israel? El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Bodanov, dijo que espera un enfoque balanceado y objetivo sobre la guerra ante Ucrania desde Israel. Por supuesto, nos decepcionaron un poco estas declaraciones antirrusas de varias personas responsables en Israel, porque esto no corresponde a la naturaleza de las relaciones tradicionalmente amistosas que hemos estado construyendo durante 30 años desde fines de la década de 1980, dijo en respuesta a una pregunta de la agencia noticia rusa TASS. A su vez, el político agregó que Israel toma una posición más equilibrada y objetiva y enfatizó que Rusia aprecia la naturaleza especial de las relaciones con Israel, especialmente en torno a la memoria de la Segunda Guerra Mundial. La Embajada de Rusia en Tel Aviv se negó a comentar sobre la declaración. A su vez, los lazos entre las dos naciones estuvieron bajo tensión en las últimas semanas. Israel trató de caminar por una línea muy fina entre Moscú y Kiev, pero se volvió crítico con Rusia a medida que surgieron pruebas de las atrocidades en suelo ucraniano. A principios de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Hitler también tenía sangre judía y que algunos de los peores antisemitas son judíos, y redobló sus dichos días después. Añadió que los judíos ayudaron a los nazis y que Israel está con el régimen neonazi de Ucrania. Ya veis ¿eh? cómo se está poniendo el tema. Pero una vez más, recordad, mirad estos temas junto a los de Gok y Magok y los de Daniel 11 versículos finales, y veréis cómo todo va cuadrando. Una noticia más, Israel y Estados Unidos simularán invasión contra Irán. En un mensaje a Irán, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reabastecerá de combustible a los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel durante un ejercicio aéreo masivo en las próximas semanas que simulará una invasión israelí de Irán casi nada. ¿eh? el ejercicio es parte del simulacro de guerra más grande de las fdi en décadas, denominado carros de fuego, como la famosa película. ¿eh? el ejercicio de un mes de duración preparará las fuerzas para un intenso combate en múltiples arenas en el aire, en el mar, en tierra y en la arena cibernética, según un comunicado del ejército israelí. la principal prioridad de las fdi es proteger a los civiles israelíes y fortalecer la sensación de seguridad dentro del Estado de Israel. A lo largo del ejercicio, los soldados de las FDI continuarán realizando actividades antiterroristas y fortalecerán los esfuerzos defensivos en la barrera de seguridad de Judea y Samaria, dijo. Sí, ya veis, un enclave, ¿eh? un enclave súper estratégico. Y así nos van hablando de todo lo que harán y desde luego ya veis que todo esto no se está haciendo porque sí. Mirad que nos terminan diciendo. El ejercicio entrenará la respuesta de las FDI a los desafíos del desarrollo de eventos en varios escenarios, así como escenarios de emergencia tanto en espacios militares como civiles. Además, las actividades operativas se entrenarán en varios escenarios y pondrán a prueba los esfuerzos de asistencia y las capacidades para salvar vidas en el Frente Nacional de Israel, dijo la FDI. Durante el ejercicio y durante todo el mes, se observará un movimiento a gran escala de las fuerzas de seguridad, incluidos vehículos militares y blindados, aeronaves y embarcaciones. Dicen que todo esto ya se había planeado con anticipación y es parte del programa de entrenamiento militar para 2022. Sí, claro, todo lo preparan con antelación, pero es porque ya ven venir lo que se viene y que, como no, ellos también son partícipes de lo que va a venir. Sí, no es poca cosa. ¿eh? Habrá un gran movimiento y habéis de todo, de qué arsenal, para qué, para prepararse para lo que seguramente va a venir. Una vez más, qué importante es conocer la profecía bíblica, bien interpretada, porque ves en los movimientos de las naciones cómo todo se va cumpliendo y se va preparando para el fin. Más noticias. Siria denuncia que en un ataque aéreo israelí con misiles dejó tres víctimas mortales. Sí, en Siria. Grecia denuncia una violación sin precedentes de su espacio aéreo por Turquía, que acusa a Atenas de acciones provocativas. Ya veis que también están continuamente con problemas entre Grecia y Turquía, con todo lo que implica de naciones alrededor de ellos. ¿eh? Una vez más, Grecia está intentando crear una percepción errónea contra Turquía en el público internacional, recurriendo a la tensión que comenzó con sus propias acciones provocativas, manifestó un vocero de, del Gobierno turco. En este sentido, rechazamos las alegaciones y acusaciones infundadas en su totalidad hechas contra Turquía y condenamos enérgicamente las violaciones griegas de nuestro espacio aéreo, agregó. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores griego denunció una violación sin precedentes de la soberanía nacional helena, o sea, griega, por parte de aviones de combate turcos que se acercaron a dos millas y media náuticas, o sea, 4,6 kilómetros de la ciudad de Alejandrópolis. Uno a otro se acusan. Es parte del esfuerzo de Turquía para, por promover su revisionismo neo o sea, como volver al imperio otomano, ¿eh? violando todas las reglas fundamentales del derecho internacional, aseveró el organismo. Esta acción socava la cohesión y las prioridades urgentes de la OTAN y representa una clara amenaza para la Unión Europea en un momento crítico, ya que el puerto de Alejandrópolis es un centro clave para el transporte de tropas y equipos para reforzar a nuestros aliados, concluyó. ¿Os dais cuenta? Esto no solo implica a Grecia y Turquía, implica a la OTAN, implica a la Unión Europea implica, cómo no, también por otro lado a Rusia. Sí, es que no nos damos cuenta cómo todo se está cociendo. Pues más cosas. Moscú insiste en que las sanciones impuestas contra Rusia están desestabilizando la economía mundial y así está siendo, ¿eh? No es porque lo digan los rusos, ya vemos que a partir, sobre todo de Covid, sí, pero ahora con lo que está pasando esto va mucho más. En fin, ¿cómo repercutirá todo en el mundo? Eh? China reactiva la construcción de buques militares en el contexto del conflicto en Ucrania, indica un analista. Unas imágenes satelitales apuntan a la reanudación de la construcción de varios buques de la Armada de China, que sufrió interrupciones debido a brotes del COVID-19. ¿Y por qué van haciendo barquitos de guerra? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Se están preparando todos. Y en una entrevista Javier Rupérez dice, si no hay una retirada total de Rusia, vamos a acabar con una guerra generalizada como en 1939. Ya sabéis lo que pasó, ¿no? Empezó la Segunda Guerra Mundial. Dice, no sé si esto es la Tercera Guerra Mundial, pero es la situación más grave que ha conocido el mundo desde 1945, o sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. El diplomático Javier Rupérez fue embajador de España en Estados Unidos y secretario general adjunto de la ONU. Es que por todo lado, mires por donde mires, tambores de guerra. China. La estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico está diseñada esencialmente para fomentar la confrontación y socavar la paz en la región. El ministro de Asuntos Exteriores chino cree que Washington tiene planeado provocar y jugar la carta de Taiwán y la carta del mar de la China Meridional, con lo cual ya se huelen también que van a por ellos y por tanto se prepara confrontación, fin de la paz en toda esa región. Una vez más, ¿qué decían las profecías de Daniel, versículos finales del capítulo 11? Lo mismo. El analista ruso Dmitry Suslov dice, existe el riesgo de una guerra sin fin, un año de baja intensidad y luego una explosión violenta. Vaya, vaya declaraciones que están habiendo. Y tan, atención también a esto. Discurso ante jóvenes militares. La dura alerta del jefe militar de Estados Unidos sobre las guerras del futuro. Mark Milley ha alertado a los recién graduados de la Academia Militar de West Point sobre las amenazas a las que se enfrentará Estados Unidos en las próximas décadas. Bueno, próximas décadas en plural va a ser que ya no, porque esto llega hasta 2031 y se acabó. Pero mirad lo que va a decir aquí. El jefe del Estado Mayor de la Defensa estadounidense se ha dirigido en un duro discurso a la próxima generación de soldados del ejército con el objetivo de preparar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para luchar en guerras futuras que ha dicho pueden parecerse poco a las guerras de hoy. ¿Y por qué? Ya veréis. El general del ejército Mark Milley, asesor del presidente Joe Biden, ha dibujado un panorama sombrío de un mundo que se está volviendo más inestable con grandes poderes que intentan cambiar el orden global. En un discurso dirigido a los cadetes que se gradúan en la Academia Militar de West Point, el principal oficial militar de Estados Unidos les ha trasladado la responsabilidad de asegurarse de que Estados Unidos esté listo para este tipo de conflictos. Hemos sido testigos de una revolución en las municiones letales y de precisión. Lo que alguna vez fue competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ahora está disponible para la mayoría de los estados nacionales con el dinero y la voluntad para adquirirlas, ha explicado Milley a los cadetes. Vaya. O sea que un armamento brutal, cualquier nación prácticamente lo puede pagar y obtener. Como cambia el tiempo, las cosas, ¿no? Por este motivo ha indicado: Estados Unidos ya no es la potencia global por excelencia. Este cambio se está dando en Europa por la agresión rusa, en Asia por el dramático crecimiento económico y militar de China, así como por las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, y en el Medio Oriente y África por la inestabilidad surgida por el terrorismo, o sea, terrorismo islámico, claro. Es que en solo cuatro palabras ha dicho toda la profecía bíblica. De todo lo que va a acontecer al fin del tiempo, sea a partir de ya, bueno, de hecho a partir de 2001, hasta el final. Desde la caída del muro de Berlín, Estados Unidos era esencialmente el poder militar, político y económico global indiscutible, y estábamos experimentando lo que algunos han etiquetado como un momento unipolar. Eso ha cambiado. Estás entrando en un mundo diferente. El Estados Unidos está bajo un desafío significativo en Europa, Asia y el Medio Oriente. En Europa vemos una Rusia revanchista, como acabamos de presenciar, otra invasión en Ucrania, aseverado. Pero fijaos que aquí no dice para nada cita Latinoamérica, cuando también está el mismo conflicto allí por los mismos poderes de estas grandes naciones. ¿eh? Asimismo, añadido, en Asia... Estamos en la tercera década del mayor cambio económico global en 500 años, lo que resultó en una China en rápido ascenso como una gran potencia, con una política exterior revisionista respaldada por un ejército cada vez más capaz. También en Asia nos enfrentamos a una Corea del Norte rebelde, que está aumentando rápidamente sus misiles y armas nucleares entregables. En el Medio Oriente y partes de África, seguimos viendo la inestabilidad del terrorismo en muchos lugares y, por último, la madurez de varias tecnologías que existen hoy o están en las etapas avanzadas de desarrollo. Cuando se combinan, es probable que cambien el carácter de la guerra por sí solos. Claro, unos armamentos brutales. Haciendo referencia a lo que los oficiales militares están viendo en la guerra de Rusia contra Ucrania, Milley ha alertado a los cadetes sobre guerras futuras que, ha dicho, serán muy complejas, con enemigos escurridizos y una guerra urbana que requiere armas de precisión de largo alcance y nuevas tecnologías avanzadas. Estados Unidos ha enviado drones de alta tecnología y otras armas al ejército ucraniano que en algunos casos solo estaban en las primeras fases de prototipo. Interesante. ¿eh? O sea que están utilizando también la guerra en Ucrania para qué? Para hacer ensayos de armamento, ensayos de armamento que deberán ir mejorando, prototipos en definitiva. Pero ya veis qué descripción: el mundo en llamas, el mundo en guerra. Y no lo dijo la profecía, no lo dijo Jesús, no lo dijo Daniel, no lo dijo Ellen White. No lo dijo Jeremías, no lo dijo Ezequiel. ¿Aún queremos más? Y todos sabiendo que Cristo vuelve en 2031, ¿creéis que esto no va a pasar cuando ya estamos viendo que ya ha empezado de lleno? Sigamos. Rusia preocupada por lo que está pasando en el Ártico. Sí, porque en el Ártico empieza a haber también movimiento militar que no solo es por parte de Rusia, precisamente. Sí. No había dicho nada el señor Malley de todo esto, ¿eh? pero también el Ártico. Y Latinoamérica no ha dicho nada, pero es que también Latinoamérica está igual. Todo se va preparando. Biden asegura que Estados Unidos intervendría si China trata de tomar Taiwán por la fuerza. Estados Unidos apoya la postura de una sola China, pero no permitirá que esta postura afecte a la toma de Taiwán. En fin. Cómo se prepara todo. El líder de Bielorrusia insta a ONU a acordar las reglas de un nuevo orden mundial. Alexander Lukashenko afirma que todo el mundo entiende bien que en el territorio de Ucrania están luchando contra Rusia las fuerzas que buscan el liderazgo único en un mundo globalizado. ¿Tiene razón o no? Sí, la tiene totalmente. Que los otros también lo buscarían, probablemente. Pero esta es una verdad absoluta. ¿Y van a vencer estos que buscan el liderazgo único en un mundo globalizado? Claro que van a vencer, la profecía lo dice. ¿Y quién va a ser? Pues Estados Unidos y sus aliados. Y los otros deberán ser sometidos durante un tiempo. Y el Vaticano moviendo todo ello. Y la gente no tiene ni idea. Gracias a Dios por la profecía bíblica. Porque de lo contrario estaríamos como el resto de la gente sin enterarnos de nada. Pero ¿sabéis qué quiere decir esto? Que la gente debe conocer la verdad del mensaje del cuarto ángel. Debe conocer lo que hay detrás de esto y de tantas cosas más, de estas artimañas de Satanás para conseguir su objetivo. Y debemos anunciarlo a los cuatro vientos para que muchos puedan reaccionar y ser salvos. Y el tiempo cada vez es más corto. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha enviado una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que pide forjar las condiciones y acordar las reglas para un nuevo orden mundial. Además, hace un llamado a los países del mundo para que se unan y eviten que el conflicto regional de Europa se convierta en una guerra mundial a gran escala. El mandatario bielorruso espera, por parte de Guterres, contactos significativos con todas las partes envueltas en el conflicto. Es que, si hablamos francamente, todo el mundo entiende bien que en el territorio de Ucrania están luchando contra Rusia, con las manos de los soldados ucranianos y hasta el último ucraniano, las fuerzas que buscan el liderazgo único en un mundo globalizado, escribió Lukashenko. Y cuánta verdad en estas palabras. ¿eh? Podréis estar a favor o en contra de lo que él crea y haga, pero esto es totalmente cierto. En fin más noticias terroristas del Estado islámico se activan en Irak en medio de una tormenta de arena reportan nueve muertos en medio de una tormenta de arena que envolvió este lunes diversas zonas de oriente medio incluidas eh, incluidos Siria Irán Kuwait y Arabia Saudita en Irak que también resultó afectado se activaron miembros del Estado islámico aprovechando la nube de polvo, los terroristas mataron a tiros a seis agricultores que estaban recolectando la cosecha de trigo en una aldea de la gobernación de Kirkuk y quemaron a su paso parte de cultivos junto con una cosechadora y tres autos, confirmó la célula de información de seguridad iraquí que forma parte del Ministerio de Defensa. Qué curioso que mataran a agricultores y a la cosecha de trigo cuando estamos tan pendientes de las cosechas de trigo y la forma de cómo hacerlo llegar al mundo con este conflicto que hay en Ucrania. Qué casualidad también. En otra aldea, en la gobernación de Diyala, dos civiles murieron en un ataque con morteros, reportó el medio Al-Sumaria, cuya fuente atribuye los ataques en la zona al Estado Islámico. La cadena iraquí también informó, citando a su fuente de seguridad, que al sur de Mosul murió un miembro de las Fuerzas de Movilización Popular que estaba repeliendo un ataque de los terroristas en la región. Sí, como decía Malley hace un rato, ¿eh? esa zona también está como está. Y atención también a este hombre, que es, que es increíble cómo aguanta. ¿eh? Henry Kissinger advierte a Occidente de una guerra contra Rusia que podría alterar el equilibrio de poderes en Europa. El exsecretario de Estado de Estados Unidos... También destacó la importancia de que las partes en conflicto regresen al diálogo, al diálogo en los próximos dos meses para evitar que la crisis se agrave aún más. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, opinó este lunes que una mayor instigación del conflicto en Ucrania podría convertirse en una guerra contra Rusia que amenazaría el equilibrio de poderes en Europa. En su discurso con motivo del Foro Económico Mundial 2022, Kissinger destacó la importancia de que las partes en conflicto regresen al diálogo para evitar que la crisis se agrave aún más. En mi opinión, el movimiento hacia las negociaciones y la paz debe empezar en los próximos dos meses para determinar el resultado antes de que surjan consecuencias y dificultades a las que sería aún más difícil enfrentarse, en particular para las relaciones entre Rusia con Europa y Ucrania con Europa, explicó. Si la guerra continúa tras este punto, ya no se trataría de la libertad de Ucrania, sino una nueva guerra contra la propia Rusia, enfatizó el exdiplomático. Vaya lo que está diciendo, en dos meses, ¿eh? Kissinger recordó que Rusia ha sido una de las partes importantes de Europa durante los últimos 400 años y un garante de equilibrio en la región. En este sentido, sugirió que Occidente debe tener en cuenta su relación a largo plazo con Rusia... Y evitar que Moscú pacte una alianza permanente con Pekín-China. Casi nada, ¿eh? Vaya cosas, dice Kissinger. Y ya sabéis que cuando hablo hay que escucharle. ¿eh? Bien, más aún. Biden y sus aliados asiáticos intensifican los esfuerzos para contrarrestar a China. Pues estad atentos a esto. Los ecos de la guerra de Ucrania se han dejado sentir este martes en Tokio. Era noticia de hace muy poco, ¿eh? Los cuatro líderes del Quad, la alianza informal que aglutina democracias tan dispares como Estados Unidos, Japón, Australia y la India, han tenido en mente la invasión rusa para advertir de que no tolerarán una repetición de un acto similar ni de sus pasos previos en la región de Indo-Pacífico. Se oponen, han asegurado en el comunicado final tras la reunión, a cualquier acción coercitiva, provocadora o unilateral que intente cambiar el statu quo en la zona. El destinatario de la alerta no se mencionaba por nombre. No hacía falta. Todos lo sabían. China. Pero mirad, el flamante jefe del gobierno australiano, el laborista Anthony Albanese, vencedor de las elecciones el sábado y llegado inmediatamente después de su investidura el lunes, coincidía. Nuestra alianza del Quad es más necesaria que nunca para responder a los desafíos y amenazas de un mundo con menor certidumbre. Para transformar a mejor ese mundo y construir una región Indo-Pacífica más fuerte, con más colaboración, que respete la soberanía. Pero atención ahora a esto. El primer ministro indio, Narendra Modi, fue el único que no se pronunció explícitamente contra la ocupación rusa. Su país cuenta con importantes lazos de defensa con Moscú y, al igual que ha hecho China, Esquiva sistemáticamente condenar las acciones del gobierno de Vladimir Putin. El representante de Nueva Delhi optó por destacar la cooperación mutua del cuadrángulo en otras áreas menos contenciosas, desde el refuerzo de las cadenas de suministro a la distribución de vacunas, para continuar fortaleciendo la imagen del Quad como una fuerza para el bien. Más tarde la Casa Blanca indicó que en la bilateral entre ambos, Biden enfatizó a Modi las consecuencias globales de la guerra en Ucrania. En una aparente deferencia a la postura india, el comunicado final no menciona de manera explícita a Rusia. El texto sostiene, en cambio, que los cuatro líderes abordaron las respectivas respuestas al conflicto en Ucrania y la trágica crisis humanitaria en curso. Sí, mucho cuat y mucha historia, pero India se desmarca. ¿Por qué? Porque no quiere apoyar lo que está pasando con Rusia y evidentemente tampoco quiere apoyar nada que vaya contra China. Y al final Biden enfatizó a Modi las consecuencias globales de la guerra en Ucrania. O sea, le lanza una advertencia, en definitiva. ¿De quién se está posicionando India de lado? ¿De Estados Unidos y los aliados? o de Rusia y de China. Fijaos como cada vez la balanza va más hacia este último lado. ¿Cuántas profecías por conocer aún, verdad? ¿Cuánto está escrito y mal interpretado? Pues esto es profecía, señores. Habrá un bloque tremendo entre Rusia, China, ya veis quién más, no solo Corea del Norte. Tiempo al tiempo. Otra noticia más. Rusia y China sobrevuelan Corea del Sur. ¿Cómo? Mirad, el ejército de Corea del Sur ha anunciado esta mañana que ha activado varios aviones de combate después de que al menos cuatro cazas chinos y cuatro rusos, curioso, ¿eh? juntos, ingresaran en su zona de defensa aérea sin previo aviso, en una misión que coincide con el último día de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Tour por Asia. Los aviones entraron y salieron de la zona de identificación de defensa aérea de Corea, Corea Adiz, en el mar de Japón, conocido en Corea como el mar del Este, varias veces durante este martes, según el estado mayor conjunto de Corea del Sur. Bien, qué casualidad, ¿eh? Se juntan aviones de Rusia y de China, y precisamente en el día que Biden, en su último día por el Tour de Asia, está por allí y pasan por Corea del Sur. No, no pasan por Corea del Norte. ¿Por qué? Son sus aliados. Pasan por esa zona. Bueno, sigamos. Arabia Saudita no tomará partido entre Rusia y Ucrania, pero critica las sanciones de Occidente contra Moscú. Uno más que ya veis hacia qué lado se está inclinando. ¿eh? Sí, las tensiones de Medio Oriente hablaban. Bueno, pues lo mismo que nos decía la profecía. Todo se va preparando. El multimillonario George Soros asegura que Rusia ha empezado la tercera guerra mundial. La civilización puede no sobrevivir a esto. El inversor ha indicado que para que no ocurra se debe derrotar a Putin lo antes posible. Vaya, mirad si no. El inversor y filántropo George Soros ha asegurado este martes durante el Foro Económico Mundial de Davos que la invasión rusa de Ucrania puede ser el detonante de la tercera guerra mundial. Así como ha afirmado que para que eso no ocurra se debe hacer frente a Putin cuanto antes. Sí, esto lo han tratado en el Foro Económico Mundial de Davos, donde curiosamente, sí, curiosamente hay un gran peso de la Iglesia Católica, que no os lo he mostrado aún, pero están habiendo muchas reuniones donde líderes católicos están allí interviniendo y haciendo también su juego. ¿Será una casualidad? Pero sí, el detonante para la Tercera Guerra Mundial. El detonante ya fue 2001, el 11S. Estamos en ello desde entonces. Lo que pasa es que ahora puede ser el detonante del gran petardazo, ¿entendéis? Para que estalle la guerra abierta de un modo total. Según informa el diario Daily Mail, el multimillonario de 91 años ha declarado que la mejor y quizás la única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible. Ese es el resultado final. Sí, ya veis cómo carga, ¿eh? directamente hay que liquidarlo, vamos, hay que derrotarlo. 91 años, ¿eh? ¿Y qué cabeza tan clara llega a tener? Y toda su vida empeñado en trabajar, ya sabéis cómo, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos hablado de Henry Kissinger? Pues bueno, sigamos viendo qué nos decía Kissinger, qué nos dice Soros, ya lo veis, Soros, me estoy refiriendo a Soros, es el que tiene 91 años, Kissinger, más o menos, ¿eh? ¿Nos damos cuenta que realmente hay personas que son de una edad muy avanzada, con una cabeza muy clara y que precisamente se han dedicado su vida a hacer lo que es para trabajar para un gobierno mundial? Y no me refiero solo a trabajar para Estados Unidos, ¿eh? sino también para el Vaticano en consecuencia. Los dos son, ya veis, de qué edad. Y aún están en la brecha. Solo os he hablado de la guerra en Ucrania. Según Daily Mail, como un pulso entre sociedades abiertas y cerradas. La invasión puede haber sido el comienzo de la tercera guerra mundial y es posible que nuestra civilización no sobreviva, asegurado el inversor. Bueno, pues va un poquito errado solo, ¿eh? porque las profecías dicen que esto va a estallar de lleno, total, que habrá un momento como de una tregua y después volverá a estallar todo por los aires con Armagedón. Y luego viene Cristo. Y sí, la civilización no va a sobrevivir, eso está claro. Pero Dios sí que va a hacer sobrevivir a los suyos. En su intervención también ha asegurado que Putin considera la invasión un error y busca un alto al fuego, pero el alto al fuego es inalcanzable porque no se puede confiar en él. Cuanto más débil se vuelve Putin, más impredecible se vuelve, ha declarado. También ha advertido que la Unión Europea debe tener en cuenta que el suministro de gas ruso, del que depende una gran parte de los países del continente, podría ser cortado. En cuanto al curso de la guerra, solo os ha dicho que no puedo predecir el resultado, pero Ucrania ciertamente tiene una oportunidad de pelear, aunque también ha advertido que los regímenes represivos ahora están en ascenso y las sociedades abiertas están bajo asedio, señalando a China y Rusia como... La mayor amenaza para la sociedad abierta. Es curioso porque él tiene una entidad que se llama Open Society. ¿Mm? Lo mismo, da que pensar. Bien, pues así trabajan unos por un lado y otros por el otro, pero lo que queda claro es que son unos mensajes que ya no dejan lugar a dudas. La profecía se va a cumplir. Varios muertos y decenas de heridos tras cuatro explosiones separadas en Afganistán. Pues nueve muertos, quince heridos o más, en fin. En Afganistán, ¿eh? sí, eso tampoco ha parado. Y mirad este artículo también de Aurora Israel. La tercera guerra mundial probablemente comenzará en Moldavia. ¿Cuál es el objetivo final de esta guerra? Es un artículo largo, yo solo os voy a poner esta parte. Aparte de la anexión por parte de Rusia de una buena parte del territorio de Ucrania, como Crimea y el Donbass, sigue siendo la creación de un gran corredor territorial desde los territorios ahora ocupados hasta la frontera con Moldavia y anexionarse Transnistria, una región secesionista prorrusa en ese país. ¿Qué hará entonces Occidente? ¿Quedarse con los brazos cruzados y aceptar la política de los hechos consumados, como en Crimea? De la misma forma que la Segunda Guerra Mundial comenzó de la forma más nimia y un motivo casi meramente superficial utilizado por los nazis para comenzar su expansión en el continente y dominar a Europa, como fue la crisis de los sudetes, ahora Europa parece encaminarse a un conflicto de idénticas características sin ser consciente de su destino y con unas circunstancias igual de parecidas. En ambos casos, Convergen un líder con delirios nacionalistas y totalitarios como lo son Vladimir Putin y Adolf Hitler, salvando las distancias históricas e ideológicas, y un proyecto expansionista y con apetencias hacia sus vecinos como lo son la Rusia del sátrapa ruso y la Alemania nazi. Este es el planteamiento. Si hay ataque a esa zona, ya es Tercera Guerra Mundial abierta. ¿Será así? Veremos embajador ruso afirma en la ONU que los planes de expansión de asentamientos de Israel pueden considerarse anexión. Una vez más Rusia se está poniendo contra Israel cada vez más claramente esto debería hacer pensar ya muchos porque algo se va a venir, algo que se sabía que iba a pasar. Y más noticias Rusia y China, Bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU el endurecimiento de sanciones contra Corea del Norte. Los aliados entre ellos se apoyan y Rusia, China y Corea del Norte lo son. En fin, estamos viendo cómo los dos bloques cada vez son más claros. Estamos viendo cómo esto no va a parar. Nos damos cuenta que estamos llegando a los últimos textos de la profecía bíblica antes del fin del retorno de Cristo? Pues vamos a concluir con la cita de Len White. Vimos ayer una bastante parecida, hoy veremos otra, también extraída de Maranata el Señor Viene, página 187, donde nos dice, el Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos. Y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Había criado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. Sí, esto ya no es una, adver una advertencia o una frase que vaya para el mundo entero. No, no, esto va para los creyentes que conocen el mensaje auténtico. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos, no todos, gracias a Dios, algunos, temerán cuando vean subir el precio de los alimentos. Os digo la verdad, no sabéis la de gente que ha contactado conmigo, creyentes del mensaje del cuarto ángel, preocupados por esto, en distintas partes del mundo, preocupados, muy preocupados. ¿Y qué quieren hacer algunos? Pues lo que dice aquí. Y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Sí, para el tiempo de angustia actual y el que se viene después, que es especialmente dirigido para el pueblo de Dios. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Había creado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. Y aquí da igual si estaban en lata, si estaban en frasco de vidrio o si estaban a saber cómo. No lo podrán utilizar. Pero yo me pregunto, ¿y esta gente que hace y hará esto será salva? Porque después de esto, si no se aprende a vivir por fe, plenamente confiando en Dios, ¿qué se va a hacer? ¿Se seguirá adelante o se echará uno atrás por temor a no poder comer? Fijaos que es un asunto de fe también. ¿eh? Sí, no solo es la cuestión del sábado en sí, al fin del tiempo con la ley dominical. Esto es el paso previo. Cuidado porque puede ser la última vez que estas personas que hagan esto puedan superar la última prueba de fe para soportar lo que vendrá después, o puede ser lo que los haga sucumbir para que se echen atrás. Porque luego no se podrá comprar ni vender si no aceptas la ley dominical y transgredes el sábado. Lo sabes, ¿no? Pues ya podemos ir preparándonos todos. Pero sobre todo, recordad algo, algo que es necesario que todos tengamos en mente. Y son unas palabras de textos bíblicos que debemos tener impresas directamente en nuestra mente y recordarlas siempre y más en estos momentos solemnes. Basta cada día su propio afán. Sí, porque si tienes fe, si confías en el Señor, no te vas a estar preocupando hasta quedar atontado por todo ello y debilitando tu fe. Si eso nos pasa, lo que debemos hacer es empezar a orar más de lo que hacemos, y empezar a predicar más de lo que hacemos, y vivir más para dar el mensaje al mundo, y menos pensar en lo que nos va a pasar a nosotros por ser fieles a Dios. Porque lo que tenemos en juego es la eternidad, no cuatro días más aquí en la tierra. A nadie nos gusta pasarlo mal, ¿verdad? Ni que te persigan, ni que te den de tortazos, ni que te hagan a saber qué cosas, ni que te digan cuántas cosas más, ni que pases hambre, ni frío. Sí, no gusta nada de eso. Pero al fin del tiempo habrá aún muchos mártires y solo van a quedar 144.000 sellados que van a quedar en pie cuando Cristo venga para ser salvos. El resto pasará por la muerte. Si seremos de unos o de otros, solo lo sabe el Señor. Nosotros hemos de procurar y trabajar para ser de los mil, Pero el Señor va a decidir. Pero si no estamos en esa sintonía, preparándonos igual que los que van a ser los 144.000, ni a mártires se va a llegar porque la gente se echará atrás. El creyente, entre comillas, se va a echar atrás. Y va a negar a Jesús. Vaya, vaya forma de terminar una conferencia. Pues es la forma necesaria de terminarla. Porque el pueblo de Dios que ya conoce el mensaje del cuarto ángel debe saber esto y tenerlo presente. Y aquellos que lo escucharán, porque aún no saben del mensaje del cuarto ángel, incluso siendo adventistas aún, también deben pensar en todo esto. Cuando les llegue el mensaje... Esto también debe estar entre ello. Sigamos dando la advertencia al mundo porque esto se acaba y no son bromas. Próximamente tendremos alguna conferencia, como os decía, o dos, dedicada íntegramente a pestes. Jesús lo dijo y lo vimos en la cita de Lenguay también. Sí, pestes, hambres, guerras. Todo viene de la mano y todo lo tenemos ante nosotros. Una vez más, preparémonos y demos el mensaje al mundo ya y que Dios nos ayude a ello. Maranata 2031. Dios os bendiga.